gente, ¿qué está pasando? Saluditos a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy Fanboy Con y este es mi canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Oye, 1000 suscriptores, canal que de pequeño es un poquito más grande. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Recuerda, dale like a este video para que YouTube diga, coño, estos videos son chulos, vamos a compartirlo. Así que nada, segunda parte del video de esta semana. Y de verdad que muchísimas gracias, estoy súper feliz. Evento de verdad, de la organización PrePCA, donde estuve con mis panas, con Félix, con Tommy, con José. Y nada, tenemos video reacción de las canchas de ellos. Así que nada, comenzamos con este maravilloso video. Bueno, mi gente, y aquí tenemos, oye, la primera cancha de mi pana Tommy de 787 Tactical. Oye, la bestia, de hecho, espérate, ¿dónde está el logo de él? Míralo aquí, mira. ¡Ah! Este es el logo de él. Así que nada, de verdad que para mí fue súper, o sea, fue brutal competir con Tommy. Tommy es la bestia. Es la segunda o tercera vez que compito en la misma escuadra con Tommy. La paso brutal. Así que vamos a ver la estrategia que él estuvo utilizando en este, ¿verdad? En esta cancha. Ok, inserta, raquea. Muy bien, insertó y raqueó súper bien. Tuvo un poco de problema en la recarga. Como ven, ahí tuvo, ¿verdad? Un pequeño, pienso yo que fue un pequeño trigger free. Pero oye, algo que me encanta de Tommy es su evolución como tirador. Tommy está creciendo mucho, está disparando muchísimo mejor y de verdad que a mí me da mucha felicidad. Y esta es una cancha de mi pana José la bestia. Hacho, mano, yo la paso brutal porque José tiene ese dedo. Ta, 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 ta. Mírenlo. Vamos ya. Up. Busque ese magazine. Papá, papá, nice. Algo brutal es que miren cómo se escucha esa pistola. Ay, es que de verdad que es brutal. Las pistolas de Open son salvajes. Mira eso, mira eso. Llega ahí, craquea. Pa, pa. Papá, papá, y entonces va para el otro lado. ¡Woo! Nice, de verdad que me vuela. José, yo creo que es el tipo del tiro práctico con la mayor maldita disciplina de Puerto Rico. O sea, ese macho entrena como es, mete mano y de verdad que está creciendo mucho y yo de verdad que lo felicito. Mire, y aquí tenemos una cancha de mi pana Félix, la bestia de TFD, sponsor. Mira, tuve este logo, TFD. Entonces, Tommy, Félix aquí tuve un malfunction con el arma, pero lo brutal es, miren cómo él, eso no le impide ejecutar de forma eficiente y sacar, ¿verdad? Apretar en cuestión de buscar recuperar parte de ese tiempo perdido. Y por eso voy a poner la cancha, así que vamos allá. Por cierto, esa camisa está violenta. Como ven, ahí recupera. Enfrenta rápido. Si hay algo que tiene Félix, es que no pueden negar que dispara rápido. Miren cómo enfrenta esa tarjeta. Mira, él tiene el problema ahí, pero una vez llega a esa posición, miren cómo empieza a enfrentar. Miren eso. ¡Pa, pa, 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 pa! Nice, él tiene ese problema, pero recupera y sigue enfrentando. Super nice. Y aquí tenemos la cancha que hizo, o sea, esta misma cancha, pero que le hizo José. Y tengo que ponerla porque es que le mandó unos rafagazos de respeto. Vamos allá. Papá, papá, papá. Y como ven, enfrentando todo el tiempo en movimiento. Como ven, en esta parte de aquí, una vez él enfrenta esa, enfrenta todo eso. De ahí mantiene la pistola arriba y sigue enfrentando.
Así que eso es lo importante. Sigue, oye, en todo momento manteniendo la pistola arriba. Nice. Y aquí tenemos la misma cancha de Eduardo. Eduardo es el presidente de la PRPCA que estuvo con nosotros allí. Vamos a estar viendo cómo él la hizo. Por cierto, es de el unicornio, ya que está utilizando tan foglio. Frenta rápido, agresivo, me gusta. Nice. Y como ven, él utiliza una estrategia parecida a la mía, donde enfrenta a fondo, derecha a derecha. Así que súper brutal. Realmente, pues ya ustedes ven que enfrenta algo que me sorprende, que utilizando Ironside, miren lo agresivo que enfrenta. Nice, de verdad que brutal. Mantiene la pistola, recarga ahí. Nah, y esa llegada estuvo muy bonita. Y aquí tenemos canchita de Tommy. Cancha súper chula. A mí esta cancha me gustó mucho, así que vamos allá. Ahí tuvo un pequeño trigger freeze. Resuelve. Hace reload en movimiento. Muy buena llegada. Tommy, como ven, este es un tirador que lleva mucho tiempo y está trabajando. A veces tiene pequeños problemas con trigger freeze y que, pues, en cuestión de estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, en esta área de aquí, pues, enfrenta y se queda parado para asegurar esos poppers, lo cual, pues, por ejemplo, la mayoría de nosotros llegaba a una esquinita. Pero, por ejemplo, algo que a mí me sorprende es que su efectividad dentro de las canchas ha aumentado, pero súper salvaje, está tirando más estructurado, está realmente teniendo mayor precisión. Así que nada, metiéndole Tommy. Y pues ya ustedes ven, oye, aquí Félix la bestia, esta cancha la hizo muy, o sea, bastante bien, de verdad que es súper cool el desempeño, así que vamos a verla. Por cierto, uno de los problemas que Félix estaba teniendo, ¿verdad? Y estas son cosas que, oye, algo que yo le admiro muchísimo es que él resuelve, mete mano, independientemente de lo que tenga. Y es brutal, su baqueta le estaba dando problemas porque, pues, está teniendo problemas ahí. Y él, oye, buscó un take, resolvió y no se quitó. Siguió dándole. Y esta cancha le quedó salvaje. Nice, bonita esa cadencia. Llega al área del frente. Enfrenta en movimiento. ¡Woo! Miren ese final. Llega. ¡Uy! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ping! Súper chulo. Y de hecho, miren con la seguridad que enfrenta las primeras tarjetas. Chéquense en eso. Escúchense esa cadencia. ¡Uy! Se escuchó bien bonito. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Fum! Y se va para adelante. Y aquí tenemos la misma cancha de mi pana José. Oye, mira esa pistolita, esa Wolf. Se ve. Yo tuve la oportunidad de tirarla y es súper chula. Así que vamos allá, dame darle para adelante. Como ven, él utiliza una estrategia parecida a la que utilizó Tommy, donde se queda parado. En cambio, Félix la utiliza en movimiento. Son cosas que yo sé que ellos están trabajando. De hecho, todos lo estamos trabajando, ya que queremos seguir mejorando nuestras estrategias, mejorar nuestra movilidad. Como ustedes ven, José es un tirador que dispara súper rápido y es súper efectivo. Así que son detallitos que vamos a seguir mejorando todos poco a poco. Y última cancha, cancha de Eduardo. Esta cancha la muestro porque me encantó cómo enfrentó los metales. Con Ironside. No voy a decir más nada. Incluso miren esto. Están vacilando atrás y él está full focus en su trabajo. Frenta. Ahí él hace más o menos lo mismo que yo. Movimiento lateral, como ven, tubitos PVC dando problemas.
Miren eso. ¡Uy, diablo! Miren cómo le dio a la bolita de metal. Eso fue lo que a mí me voló la mente. Miren, uno, dos. Espérate. Miren eso. Uno, dos. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Mira eso! Mira. ¡Papapín! ¡Ea la madre! Usando Iron Sack. Eso me voló la mente muchísimo. Así que, oye, yo espero que les haya encantado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos veremos en... Por cierto, espérate. Ningún nos veremos la próxima. Quédate aquí, los sponsors. Gracias a TFD, La Bestia, Academia de Tiro. Oye, patrocinadores, yo soy competidor de la división Kerry Osti. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Al igual que, mira, ese lo de ahí, pa' Core Puerto Rico y Piu Piu PR, venta de accesorios y más información allá abajo. Así que ahora sí, si te gustó, dale like, suscríbete y nos veremos en la próxima con nuevo video.